nuevamente a este su canal. Así que en esta ocasión estamos llegando acá a una de las comunidades más del municipio de Los Amates, Izabal, y nos dirigimos aquí a esta comunidad de nombre Aldea La Palmilla, una aldea que se caracteriza también por tener limitación con el departamento de Zacapa. Esta aldea es la que colinda ya con el departamento de Zacapa, específicamente aquí cerca del municipio. Así que acá estamos ahora recorriendo esta bella comunidad, esperando que siempre sea de su agrado. No olviden siempre darle like, compartirlo, suscribirse siempre a nuestro canal para no perderse de próximos videos que estaremos compartiendo. Y continuamos con este recorrido. Acá, como pueden apreciar, estamos llegando al campo de fútbol. Ahí, como pueden apreciar, está el campo de fútbol y todo acá viene siendo la calle principal de esta comunidad. También intentaremos averiguar el significado del nombre. Aquí estamos en la escuela. Esta es parte de la escuela. Y más adelante tenemos también la iglesia católica. También algo que nos estaban comentando por acá es que acá en esta aldea también hay un lugar donde fabrican productos así artesanales. También intentaremos averiguar el lugar exacto para poder mostrarles también parte de este recorrido. Que esta viene siendo casi la última comunidad que tiene acá el municipio de Los Amates, porque ya más adelante continúan las comunidades del departamento de Zacapa. Así que si desean ver más de nuestro contenido, no olviden ahí visitar nuestro canal para apreciar cada comunidad que hemos visitado. Hemos visitado también varios municipios, tanto de Izabal
como de otros departamentos acá de Guatemala. Así que ahí en nuestro canal tenemos una variedad de recorridos que hemos realizado. Algo que estoy observando que en esta comunidad se encuentra bastante llena de esos túmulos. Algunos le llaman túmulos, otros le llaman topes. Pero es para que las personas que se conducen tanto en carro o en moto tengan la debida precaución, ya que hay niños, por ejemplo, acá, miren, hay unos niños que están acá jugando. Y por eso me imagino que realizan gran cantidad de esos túmulos. Así que todo acá, esto es parte también de la comunidad de La Palmilla, una comunidad bastante trabajadora. Y algo también que estábamos encontrando acá es que aquí tienen estas ventas de productos artesanos, pura artesanía, pero me estaban comentando que son productos que traen desde Zacapa, no es que acá los fabrican, sino que son productos traídos desde Zacapa para poderlos vender acá. Algo que puedo apreciar es que estos son como de, son hechos como de neumáticos de carro, todo tipo de carro, ahí se logra apreciar. De forma artesanal, un trabajo bastante bonito el que tienen acá. Y también hay así como jarrones, todo tipo de floreros también tienen acá. Y como les comentaba, son hechos así de forma artesanal de neumáticos. Acá pueden apreciar. Observen también acá estas bellezas. Y ahí también hay todo tipo de floreros también. Así que acá continuamos mostrándole parte de este. Observen esta figura bastante interesante. Y son hechos de puros neumáticos, neumáticos de automóviles. Pero están bien elaborados. Pero sí, como les comentaba, ¿verdad? No son, son productos que traen para vender acá. Así que de repente y vamos a visitar el departamento de Zacapa para ver en dónde específicamente es que realizan este tipo de trabajos.
se encuentran también jarrones. Estos jarrones sí están hechos así de como de barro. Se logra apreciar que sí son hechos de barro. Así que esto es parte también de lo que se encuentra acá en esta bella comunidad de La Palmilla, que está ubicada ya al límite entre Los Amates y el departamento de Zacapa. Así que continuaremos acá mostrándoles parte de este recorrido que estamos realizando acá por esta comunidad, esperando que siempre sea de su agrado. Así que continuamos con este recorrido. Así que toda esta parte de acá es también de Aldea La Palmilla. También que se dedica a la venta de maquinaria. Aquí pueden apreciar todo tipo de maquinaria agrícola. Maquinaria agrícola y para construcción también. Así que esta es una comunidad bastante trabajadora en todo tipo de trabajo. Así que acá continuamos mostrándole esta bella comunidad. Así que continuamos acá mostrándole parte del recorrido acá de esta comunidad de La Palmilla. Una comunidad que nos estaban comentando que lleva ese nombre, ya que hace un tiempo bastante atrás acá había mucha palma. Había palma y de esos corozos que nosotros le llamamos, que tienen manaca. Unas personas también le decían, cuando venían, por ejemplo, así de algún viaje, les decían que los dejaran en La Palmilla, ya que acá se cosechaba bastante la palma. Aquí continuamos también mostrándole parte de los callejones que cuenta acá esta comunidad. Una comunidad que nos contaban que se dedica a la agricultura y a trabajar también en algunas fincas
Ahí también se puede apreciar que siembran cultivos así de milpa. Y también acá se observa así cultivos de frijol y la famosa ocra también. Estos cultivos de acá son de ocra. Es una fruta también que es bastante comestible y que me imagino que lo cosechan acá también esta comunidad, ya que también más allá adelante donde estoy enfocando ahorita también se observa bastante cultivo así de ocra. Así que acá hemos salido a la ruta principal, la ruta CA9, que viene desde de Amates y también que va con dirección hacia la ciudad capital, pasando por el departamento de Zacapa. Esta comunidad también, como les comentaba, es una de las comunidades que también colinda con el departamento de Zacapa. Así que desde acá, desde esta bella comunidad de La Palmilla, estaremos dando por finalizado este recorrido que realizamos el día de hoy, mostrándole parte de los negocios que tiene acá de artesanía. Como pudieron apreciar ahí, les mostré parte de un negocio de venta de artesanía, que es un negocio que le trae productos, pero viene proveniente de Zacapa. Y también les mostré también parte del recorrido de esta bella comunidad. Así que esperamos que les haya gustado este recorrido. No olviden siempre darle like, compartirlo, suscribirse siempre a nuestro canal para no perderse de próximos videos que estaremos compartiendo. Y siempre nos vemos en un próximo video.